Hola muchachos, Lifeaholic Mom here, and today we are going to be talking to our friend and also someone who helps us around the house doing this and that. His name is Seferino. He's from Panama, so he's going to give us a little information about his life here living in Costa Rica. So, hola Seferino. Hola Daya. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hola, todo bien. Mi nombre es Seferino. Sí. Mi país nativo es Panamá. Panamá. Soy indígena de Panamá. Okay, so he's basically saying his original country is from Panama and he's an Indian of Panama. Yeah, mi raíz es indígena, soy de Nove Buble. Nove Buble? Yeah. So he's an indigenous Indian of the Nove Buble tribe. Yeah, tengo más de 20 años vivir en Costa Rica. And he's been here in Costa Rica for 20 years. Yeah, me gusta mucho Costa Rica. He loves Costa Rica, porque obviously. He's been here 20 years, 20 años. Yeah, Puerto Viejo es el lugar que escogí para vivir después de viajar por todo Costa Rica, conocer los lugares, Pacífico, Jaco, Santa Teresa, Guanacaste. So he's basically been all over the country of Costa Rica, but his home is here, Puerto Viejo. But he travels to the Pacific side, he's all over Central Valley. Sí, y conocí el Caribe, conocí Puerto Viejo y me enamoré de Puerto Viejo y ahora Puerto Viejo es mi segunda casa. Sí, perfecto. So he basically lives here in Puerto Viejo. He just goes back and forth. Sí, entonces mi vida en Puerto Viejo fue como, no sé si era quedarme o no, pero después fueron pasando los años. Mis hijas nacieron, bueno, primero nació mi hija y no sabía qué iba a ser yo. Luego nació mi otra hija, me quedé en Puerto Viejo. Entonces vi algo como que me llamó la atención, me puse a investigar y descubrí la educación. Y vi que Costa Rica es una segunda casa para mí, es una buena opción también para vivir y basically his options here in Puerto Viejo for living and for to taking care of his. So Seferino has two girls, ages, so they're the same age as Malia Milan, so 11 años yeah. Y 9 años. So he has two girls and he's basically a single dad. He takes care of his two girls. And I believe their mom lives in Panama, but he lives here with his two girls. So he's basically saying that his lifestyle here for himself and for his two girls is a really good life for him. He's got a lot of friends here. I know he's a surf instructor. He teaches young kids surfing for free. His kids surf. So he's a very active member of our community. He's basically a master builder. So he builds and he also does things in the community for the kids. So, and cuántos años? Well, no. Yeah, you already answered that. Yeah, okay. So, entonces, Costa Rica. Para la educación aquí, para su hija. Exacto. Es que, entonces, descubrí Costa Rica, la educación. Vi, yo quiero un mejor futuro para mis hijas. He thinks it's a better future here for his kids. Y entonces, me di cuenta que Costa Rica tiene una buena educación. Entonces, Costa Rica offers really good education. Entonces, for kids. Por la cual me quedo aquí y ahora yo vivo aquí para mis hijas, para la educación, porque en Costa Rica hay una buena educación. Ahora mis hijas estudian en la escuela, una en el colegio y encuentran One of his kids is in a primary school, one is in a lower grade. Yeah, right entonces. Well, not right now because of COVID.
schools are closed. Yeah. But when the schools are open, his kids are in those grades. Yeah. Okay, entonces es ahora para mí es un buen motivo para estar en Costa Rica, para mis hijas, para la educación. Y Costa Rica es una buena educación. Y mis hijas aprendió mucho en Costa Rica y gracias le doy siempre a Costa Rica por abrirme las puertas, por tenerme... Su vida aquí en Puerto Viejo y Costa Rica en general es bien para es usted. Es bueno, es muy es bueno. ¿Es más mejor de Panamá? Entonces, o sí, mismo, en la educación en Costa Rica es... Lo máximo es el mejor educación para It's mis hijas, porque Panamá hay Compared educación, pero no es bueno como en Costa Rica. Mm-hmm. Hay muchas cosas buenas en Costa Rica. There's a lot of good things in yeah, Costa Rica. Muy buenas cosas y cosas que mis hijas han aprendido aquí en Panamá, mi familia, yo tengo mucho Yeah, his family, sobrino. All his family is there in Panama, but it's just a better lifestyle for himself and his girls here in Costa Rica. Sí, la educación es muy avanzada aquí. It's much more advanced here. Yeah, entonces me gusta mucho por eso, por la educación para mis hijas y para vivir también, la gente. Sí, la gente, la toda, mar, la yeah, arena. Entonces me gusta, es mi vida porque... doy clases, hago tour y yo tengo la oportunidad de trabajar, hacer sí. mucho tipo de There's trabajo. A lot of opportunities here in Costa yeah. Rica for working, for surf classes, yeah. for tours. He just has a lot more opportunity here mm-hmm. and than he had in Panama. Well, muchas gracias para todos. Con mucho gusto. Es pura vida. Es pura vida. Gracias, Costa Rica. Okay, chao. Okay, hasta luego. Don't forget, like, subscribe, and share.